sin vergüenza, dos palabras, no sin el insulto sin vergüenza, que es una sola palabra, sino dos palabras, sin vergüenza. 1 Pedro 4, y si alguien quisiera leer, por fin, del 12 al 16. 1 Pedro 4, del 12 al 16. Muy bien, pues el título general es Sin Vergüenza. Estamos viendo en estas semanas una lista de 14 mandamientos del cuarto bloque de 1 de Pedro que tiene que ver con la persecución. Y bien, entendemos nosotros que la primera palabra del cristianismo no es ética, sino gracia. Dios nos proclama su gracia en el Evangelio y luego a raíz de la gracia de Dios siendo eficaz en nuestros corazones, esta gracia engendra una vida santificada, de obediencia al Señor, una vida de santidad. Entonces hemos aclarado que tú y yo no somos salvados por obedecer los 14 mandamientos que tenemos aquí en la pantalla. No obstante, si de verdad hemos sido salvados, vamos a obedecer estos mandatos porque son la señal de una persona verdaderamente convertida. Hoy vamos a ver mandamientos 10 y 11 que son negativos y también el número 12 que es positivo. No padezcáis como malhechores, no os avergoncéis de Cristo, concretamente de sufrir por Cristo. Y número 12, en el mandato positivo, glorificad a Dios a la hora de sufrir por Él. Llevamos varias semanas viendo que hay que gozarnos en el sufrimiento, por muy absurdo que parezca. Bien, tenemos hoy dos puntos y realmente estoy siguiendo el patrón aquí de los dos versículos, 15 y 16. El primer punto, versículo 15, el sufrimiento culpable. El sufrimiento culpable. Ahora explicaré lo que quiero decir con este término, sufrimiento culpable. Y número 2, versículo 16, el sufrimiento inocente. Número 1, el sufrimiento culpable, versículo 15. Y número 2, el sufrimiento inocente, versículo 16. Pues empezamos hoy con el sufrimiento culpable y el versículo 15 que dice lo siguiente. Así que, estamos en un contexto de persecución. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Bien. Aquí empezamos la conclusión del cuarto bloque de 1 de Pedro. Pedro nos ha hablado sobre cuatro temas principales en su carta. El primer tema es el Evangelio. El segundo tema es santificación. La tercera es sumisión. Y la cuarta, persecución. Y está ahora acabando esta sección de la persecución. La conclusión empieza en el versículo 15 y luego acaba en el 19. Y luego llegamos al último capítulo, exhortaciones finales. ¿Y qué hemos estado viendo en estas semanas? Pues Pedro ha estado animándonos a no sorprendernos de padecer por el nombre del Señor y también a gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos del Señor. Nos enseña a gozarnos en el sufrimiento, aunque resulte imposible obedecer este mandamiento en la carne. Pero bien, queridos, hay sufrimiento común y hay sufrimiento cristiano. Sufrimiento común es el tipo de sufrimiento que todos tenemos que soportar, seamos cristianos, seamos agnósticos, ateos, incrédulos. Por ejemplo, los cristianos y los incrédulos nos enfermamos. Los cristianos y los incrédulos nos envejecemos. Los cristianos y los incrédulos morimos. Vamos a la tumba. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos en semejantes casos? Pues ejercer fe, confianza en el Señor, depender de la bondad de Dios, el cual nos ha prometido que no nos desamparará ni nos abandonará, según Hebreos 13, versículo 5. Nuestra alma está acallada en el Señor. Pero luego hay otra clase de sufrimiento que no es para todos, es decir, el sufrimiento cristiano. Sufrimiento cristiano es padecer por causa de la palabra, por causa del Señor Jesucristo. Hay cosas que tú y yo como cristianos vamos a sufrir que los que no son cristianos no van a sufrir. Y Pedro nos habla de tres cosas
donde tú y yo podemos estar sufriendo por amor a Dios. En primer lugar, sufrimos por hacer las cosas bien a nivel sociopolítico o a nivel laboral. Si tú haces las cosas bien por amor a Dios en el sector público, vas a caer mal a la gente que hace las cosas mal, porque te ven a ti como una amenaza y se oponen a ti. La culpa no es tuya. La culpa es la corrupción del pecador que está haciendo las cosas mal, pero se meten contigo porque tú, delante de Dios y con tu conciencia, quieres hacer las cosas bien. Número dos, puedes sufrir por evangelizar. Pedro también sufría mucho a la hora de predicar el evangelio. ¿Por qué? Cuando tú predicas el evangelio, estás diciendo a la gente que son malas personas. No son tan buenas como ellos creen. El evangelio es una buena noticia, pero arranca con la mala noticia del pecado humano. Ahora bien, si tú predicas, eres un campeón, sueña cosas grandes, no vas a caer mal a nadie. Pero el momento que empiezas a hablar del pecado, vas a ser rechazado, y hablaremos más sobre esto en el segundo punto en esta mañana. Y número tres, podemos sufrir no solamente por hacer las cosas bien, por evangelizar, sino por el simple hecho de ser de Jesucristo. Por ejemplo, el mes pasado, domingo 13 de mayo de 2018, tres atentados en Indonesia, atentados islámicos contra la iglesia cristiana, siete fieles murieron porque atacaron a tres iglesias. Por el simple hecho de que ahí dentro estaba congregado el pueblo de Dios. También en Texas, el 5 de noviembre del año pasado, Devin Kelly entró en una iglesia bautista matando a 26 personas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos eran cristianos. Así que en estos tres casos, sufrir por hacer las cosas bien, sufrir por evangelizar, sufrir por ser de Cristo, vamos a ser grandemente recompensados por Dios. Y esta clase de sufrimiento es sufrimiento cristiano. Pero Pedro, antes de hablarnos sobre el sufrimiento cristiano, en el versículo 16, empieza hablando sobre el sufrimiento culpable. Lo que yo llamo en esta mañana sufrimiento culpable. Y en el 15 nos da cuatro ejemplos de sufrimiento culpable. Si tenéis ahí la Biblia, ahí está la lista. Uno, homicidas. Dos, ladrones. Tres, malhechores. Cuatro, los que se entremeten en lo ajeno. Pues vamos a ir uno por uno explicándolos, aunque creo que todo está bastante claro, salvo el cuarto, pero lo demás sí que está bastante fácil de entender. Empezamos con homicidas. Bien, no hace falta daros una definición de un homicida. Un homicida, ¿cuál sería un sinónimo de homicida? Asesino. Asesino. Es una persona que mata a otro. Ahora bien, ¿qué hace Pedro diciéndole a la iglesia cristiana que no maten? ¿Acaso no sabían los cristianos de Asia Menor que el sexto mandato dice, no matarás, en Éxodo 20, versículo 13? Y de hecho, antes de la promulgación de los 10 mandamientos, Dios ya había dicho a Noé, en Génesis 9, versículo 6, el hombre que derramare sangre de otro hombre, su sangre será derramada por hombre, porque imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, ya desde el mismo inicio, Dios estipuló que el asesinato fuese prohibido. Y luego, el primer asesinato en la Biblia se da cuando Abel es asesinado por su hermano Caín. Y luego, 1 Juan 3:12 nos explica la razón por la cual Caín mató a su hermano, diciendo, porque era del maligno. Y las obras de su hermano Abel eran justas. O sea, esto es justo lo que estaba pasando en Asia Menor. Ellos estaban haciendo las cosas bien, y por hacer las cosas bien, caen mal a la sociedad pagana y malvada. Dios entonces está en contra del asesinato. Ahora bien, es verdad que tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, Dios permite que ciertos pecados sean castigados mortalmente. En el Antiguo Testamento, según la ley mosaica, ciertos pecados nefastos fueron condenados con la pena capital. Y luego en Romanos 13, versículo 4, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que las autoridades civiles no llevan la espada en vano, está puesta la espada para el castigo de los malhechores. Entonces, ¿cómo es que Dios en un momento dice que no podemos asesinar, pero luego sí permite la pena capital en otras circunstancias? Pues bien, en los dos casos que hemos citado, donde Dios permite la pena capital, es una responsabilidad pública, colectiva y corporativa, no privada ni individual. Pero de nuevo volvemos a la pregunta que os lancé. ¿Por qué Pedro se ve obligado a decir a los cristianos, no matéis?
como que no tiene mucho sentido. Si tú tuvieras que predicar sobre un pecado de la iglesia en España, yo no creo que vas a predicar sobre el pecado del asesinato. A lo mejor vas a predicar sobre el pecado de, no sé, ¿cuál sería un pecado? Orgullo en la iglesia del Señor, murmuración, lujuria, en efecto. Pero no vas a predicar sobre el asesinato. Ahora bien, hay que volver al contexto social de esta carta. Los hermanos están sufriendo persecución. Están bajo presión. Es muy fácil decir una iglesia occidental, no matarás, no matarás. Pero otra cosa es decir, no matarás a un pueblo perseguido cuyas vidas están en peligro. Y si mi vida está en peligro de muerte, la vida de mi mujer está en peligro de muerte, la vida de mi hija está en peligro de muerte, claro, a veces vamos a saltar y reaccionar en la carne. Y en tal situación tiene más sentido cuando Pedro dice, no matarás. Un ejemplo. ¿Algunos de vosotros aquí tenéis vecinos ruidosos? ¿Sí? ¿Sí? Estos vecinos que tienen la música puesta hasta la 1:30, alguien está diciendo amén mucho. Yo te estoy viendo, hermana. Yo también he tenido vecinos ruidosos. Nosotros somos cristianos. Ahora bien, tú estás ahí en tu camita y de repente la música son las 2 de la mañana, tienes iglesia y el domingo por la mañana está la música, boom, boom, boom. ¿No te ha pasado a ti, oveja del Señor? ¿No ha entrado en ti? ¿No ha descendido sobre ti el espíritu de Juan y Jacobo? Oh, Señor, envía fuego, Padre del cielo, y consúmelo, Señor, y te regalaremos un libro de chistes samaritanos. ¿No te han entrado ganas de levantar a un holocausto vivo al Señor? Mátalo, Señor, para la gloria de tu nombre. Tú fíjate, tú y yo vivimos en un país democrático, libre, y tenemos ganas de acabar con nuestros vecinos pesados, ¿verdad? Entonces, recuerda el contexto social de esta carta. Hermanos que no solamente están escuchando música hasta las 2 de la madrugada, sino hermanos que están siendo afligidos y perseguidos por la fe. Estaban viviendo en Asia Menor, en Turquía, siendo rechazados. Pedro también, bajo la presión, cuando vienen a coger a Cristo, él saca la espada y por poco acaba con la vida de Malco. Menos mal que solo consiguió cortarle la oreja derecha. Pero gracias a Dios, después de la venida del Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, vemos que Pedro, cuando sufre por el Señor, en Hechos 5, versículo 41, salió gozoso de la presencia del concilio, habiendo sido tenido por digno de padecer afrenta por el nombre de Dios. Tú y yo como cristianos no podemos odiar a nuestros enemigos. Tenemos que amarlos, orar por aquellos que nos ultrajan y hacerles bien. Pero quiero ir un poco más allá, hermanos, y no quedarme aquí en la superficie en esta mañana. Cuando yo hablo sobre el pecado del asesinato, hay que leer este mandato a la luz del Sermón del Monte, donde el Señor Jesús dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que odie, se enoje con su hermano, se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que diga a su hermano necio, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces el Señor Jesús va aquí a la raíz del problema. El problema no es el asesinato físico externo, es el enojo, el odio, la amargura en el corazón. Cristo entonces va al grano. Aquí tenéis una cita de Martin Lloyd-Jones al respecto sobre Mateo 5, 21 al 22, el pasaje que acabo de citaros. Y no sé, Paco, hermano, si podéis leer las dos diapositivas, por favor. Muy bien, los términos necio, fatuo, son dos términos que simbolizan desprecio, son insultos. Nunca debemos dirigirnos a un hermano diciéndole algo feo como tonto, estúpido, necio. No, este lenguaje
no lo usamos los cristianos. Podemos entonces caer en la tentación de matar la reputación de nuestro hermano o hermana en la fe. Queridos hermanos, tener una boca grande es una terrible obra de la carne. Hay que proteger la honra de todos los hijos de Dios, incluso cuando meten la pata. Cubrimos su desnudez, defendemos a nuestros hermanos. No podemos permitir que nadie hable mal de nuestros hermanos o hermanas en la fe. A lo mejor tú nunca has matado a nadie físicamente, pero si tu lengua chismosa puede estar matando a la gente en el día a día. Y yo estoy convencido, después de estar 15 años en el Señor, que el arma más peligrosa en la iglesia cristiana es la lengua. La lengua no domada, la lengua no santificada. ¿Cuántas congregaciones evangélicas se han dividido por gente que tiene la boca demasiado grande? Y después de este mandato del Señor, Jesús dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda y ¿qué tienes que hacer? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es Mateo 5, 23 a 24. Entonces estamos aquí en esta mañana ante un peligro muy real. Es decir, el peligro de silenciar nuestras conciencias mediante el culto público. Aquí tenéis otra cita de Martin Lloyd-Jones. Natalia, ¿tú te animas a leerlo? Sí. No lo dice Will Graham, lo dice Martin Lloyd-Jones, así que tiene mucho más peso, ¿no? ¿A qué lo digo yo? Saúl, cuando no obedeció el mandamiento de Dios de matar todo el botín, él guardó lo mejor para sí, enseguida levantó un culto público al Señor, intentando apaciguar su conciencia. Y luego Samuel, el profeta, llega y le dice a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15, versículo 22. Entonces, aplicación para nosotros. Si entre semana, queridos hermanos, estamos matando la reputación de nuestros hermanos en la fe, de nuestro prójimo, pero luego el domingo estamos aquí bonitos, bien vestidos, alabando a Dios y orando con lágrimas en los ojos, estamos ofreciendo al Señor fuego extraño. Es un culto falso que no agrada al Señor. No podemos apaciguar nuestra conciencia mediante el culto externo. Si tú tienes algo en contra de alguien, en el nombre de Dios, tienes que perdonarle. Y si alguien tiene algo en contra de ti, tienes que buscar reconciliarte con aquella persona. Así se comportan los cristianos de verdad. No cogemos el teléfono sembrando chismes, murmuraciones, falsas acusaciones contra nuestros hermanos y hermanas en la fe. Querido hermano, entonces es posible que en esta mañana tú nunca hayas matado a nadie físicamente, pero Cristo va más allá y te pregunta en esta mañana: ¿estás tal vez matando la reputación de tus hermanos y hermanas en la fe? No seas un homicida en el nombre del Señor. Número dos, pecado dos, ladrones. No vas a ser un homicida si no permites que el odio y la amargura permanezcan en tu corazón. Y ahora, el segundo tipo de malhechor nombrado es un ladrón. Ahora bien, vuelvo a decir lo que comenté antes. No es un pecado habitual entre el pueblo cristiano. Pero de nuevo, volvamos al contexto. Algunos comentaristas piensan que un 60% de los primeros miembros de la iglesia eran esclavos, criados. Y de hecho,
Pedro dice en 1 Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Claro, tú eres un criado, eres un esclavo, vives con pocos recursos, pero estás trabajando en la casa de un hombre bien rico. Pues te entra la tentación, ¿verdad? Digamos que tú eres un esclavo y entras a la casa de alguien, tú no tienes nada y tu amo tiene millones y millones de posesiones. Tú podrías empezar a razonar, pues mira, este hombre tiene un palacio como Ignacio, es más rico que Nico, tiene más miel que Miguel, más pastel que Ariel, más jamón que Ramón, más pavo que Gustavo. Y así la carne empieza a tentarte, pero no, no. El Espíritu Santo dice a los hermanos perseguidos, no seáis chorrizos, no seáis ladrones. José estuvo en la casa de un pagano, Potifar, y José pudo haber razonado, es un paganazo endemoniado, este hombre no honra al Dios vivo, voy a robar, voy a mentir, voy a torcer la verdad. No, José se puso a currar en la casa de aquel pagano y dice la palabra de Dios que el Señor prosperó la casa de Potifar gracias a José. Así trabaja un verdadero hombre de Dios. El remedio entonces para la envidia y la avaricia es 1 Timoteo 6:8. Teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Con abrigo y sustento, estemos contentos. Con abrigo y sustento, estemos contentos. Si Pedro no permitió que los cristianos perseguidos robasen a sus amos, no haría la vista gorda a los creyentes que vivimos hoy en Europa con una terrible falta de ética económica. Los cristianos hacemos las cosas bien. Pagamos nuestros impuestos, pagamos las multas, andamos en transparencia, honramos las autoridades, respetamos las leyes del país. Y si el hacer las cosas bien nos perjudica económicamente, estamos dispuestos a hacerlo. Porque es mejor tener el bolsillo más pequeño con la conciencia en paz con Dios que el bolsillo bien gordito y nuestra conciencia manchada. No seas ladrón en el nombre de Dios. Espero que no haya nadie aquí entre los miembros que estáis andando en caminos de ladrones. 1, homicidas. 2, ladrones. Número 3 es un término más bien genérico, general. Dice malhechor, homicida es concreto, ladrón es concreto, malhechor es más bien genérico. Y Pedro lo que hace aquí es resaltar que los cristianos convertidos empezamos a hacer el bien. Tito 2, versículos 11 y 12, dicen que la gracia de Dios cuando llega a nuestra vida nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir justa, santa y piadosamente delante de Dios. Entonces, un asesino convertido a Cristo ya no mata. Un ladrón convertido a Cristo ya no roba. Un malhechor convertido a Cristo empieza a hacer las cosas bien. El corazón de verdad regenerado detesta las cosas que antes hacía. Así que, ¿cómo estás tú andando delante de Dios en esta mañana? ¿Abundando en el fruto del Espíritu o siguiendo con patrones de conducta mundanos? Y número 4 es digamos el término más raro de todos. Estuve hablando con el pastor Jesús González anoche sobre cuando estaba haciendo la exégesis de este pasaje, que yo siempre di por sentado que el cuarto pecado aquí nombrado tenía que ver con el chisme y la murmuración. Evidentemente el chismorear y la murmuración son pecado. Pero en realidad Pedro aquí está hablando de crímenes cívicos, públicos, matar a alguien, robar algo, hacer las cosas mal a nivel sociopolítico y ahora entremeterse en lo ajeno. Algunas versiones de la Biblia traducen esta expresión como espías, informantes o revolucionarios. Aquí tenéis una definición de este término de John MacArthur según su Biblia de estudio que tengo en casa. Chema, ¿quieres leerlo ahí, hermano? Yeah.
¿Cree que todos aquí somos una iglesia trabajadora? Tenemos trabajadores en la iglesia y todos en el lugar de trabajo. Tenemos a gente en el curro que no hace nada sino quejarse, hablar mal de las autoridades, siempre criticando, gente problemática, gente pesada. La solución es trabajar, es currar, es sudar para la gloria de Dios, no hacer caso a aquellas personas y tú hacer las cosas bien en el sector público. De la misma forma, a nivel político, sociopolítico, no procures emprender una revolución contra el Estado. Tú derrama tu sudor para la gloria de Dios y luego no tendrás tiempo para hacer caso a todas las palabras que siembran de malestar entre vosotros. Ahora bien, este pecado también sí se puede dar dentro del seno de la iglesia local. Me gustaría también aplicarlo a la iglesia y que estamos aquí congregados en esta mañana. Ya hemos visto muchos mensajes en esta serie que siempre hay una conexión directa entre el chisme, la murmuración, el entremeterse en lo ajeno y la ociosidad, la pereza. Aquí tenéis tres textos. 1 Tesalonicenses 4:11, que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces trabaja, suda y no tendrás tiempo para estar hablando mal de la gente. Texto número 2, 2 Tesalonicenses 3, versículo 1:11. Oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El que tiene mucho tiempo libre, con mucha más facilidad, se da a la lengua. Y el tercer texto, 1 Pedro 5:13, lo dice Pablo, no lo dice el pastor Will, para que nadie se enfade conmigo, habla de ciertas damas en la congregación de Éfeso que aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. En los tres textos que he citado, hay una conexión directa entre ociosidad, como Mil ha dicho, y chismes, murmuraciones. La solución, según Pablo, es, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, lo que tenemos que hacer como cristianos es trabajar, sudar, esforzarnos, no entregarnos al ocio y defender la reputación de nuestros hermanos. Pues queridos, en este primer punto, en esta mañana, que no suframos por pecados que hemos nosotros cometido. Si tú sufres como homicida o ladrón, como malhechor o por entremeterte en lo ajeno y luego tienes que cobrar factura, pues está bien. Es correcto que cobres factura, pero que Dios nos guarde como congregación en la santificación para no seguir estos pecados. Seamos como José en Egipto, tengamos la boca limpia, tengamos los labios brillando para la gloria de Dios. Y ahora en segundo punto, vamos a pasar ahora a lo que he llamado en esta mañana sufrimiento inocente. Espero que nadie aquí hoy sea culpable de sufrir en el primer caso, en la primera definición de la palabra. Ahora bien, versículo 16, sufrimiento inocente. Dice el texto, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero, está ahora cambiando el contenido de lo que está diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahora bien, si sufres por ser homicida, pues sí, es bueno que te avergüences. Pero si sufres por ser cristiano, no te avergüences, sino glorifique a Dios por ello. Pues bien, la palabra aquí, pero, revela que está cambiando el sentido, el contenido, el meollo de la instrucción ética en esta mañana. Pues bien, 1 Pedro es la carta de sufrimiento, es la carta de padecimiento. Y estamos en esta cuarta sección viendo que tenemos que soportar las aflicciones, no sorprendernos del fuego, gozarnos por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y cuando no sufrimos por el Señor, tendemos a aflojarnos espiritualmente y nos pasamos de los medios de la gracia, dedicándonos a una vida de cosas banales y pues que realmente ociosas que nos sirven. Pues bien, Pedro dice, si sufrís como cristianos. La palabra cristiano solamente sale nombrada tres veces en toda la Biblia, aquí y dos veces en los Hechos. Primero, Hechos 11, versículo 26, se congregaron los discípulos en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente
y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Segundo texto, Hechos 12, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Tres veces tenemos la palabra cristiano. Ahora bien, esta palabra fue inventada por los enemigos de la iglesia, como el término luterano, como el término metodista, como el término puritano. Estas palabras fueron creadas por los enemigos de la iglesia de Cristo. Y de la misma forma fueron los gentiles no creyentes los que tacharon a los primeros adoradores de cristianos. Decían que los cristianos eran caníbales, que eran adúlteros, que eran ateos. Y ahora Pedro les dice que no se avergüencen de ser llamados cristianos. Un término burlón, un término mordaz. Hoy día nadie se va a reír de ti por a lo mejor ser cristiano en sí, pero sí te van a tachar de intolerante, fundamentalista, homófobo, hipócrita, religioso. Y en la nueva generación, en 25 años, habrá nuevas palabras que van a inventar para crucificarnos a nivel social. Vimos en el primer punto tres formas en que tú y yo podemos sufrir por ser cristianos. Uno, por hacer las cosas bien. Dos, por evangelizar. Y tres, por el simple hecho de ser de Cristo. Y Pedro nos dice, no te avergüences si tienes que sufrir por el nombre del Señor. Bien, ¿cómo podemos tú y yo, a nivel de aplicación, sufrir por el Señor en nuestros días? A lo mejor para algunos es no querer llevar la Biblia por la calle, ¿no? Porque te da vergüenza, porque a lo mejor te van a mirar mal. A lo mejor algunos, cuando salimos los padres con nuestra familia a comer en Burger King, McDonald's, un restaurante de 5 estrellas, y no queremos orar porque nos da vergüenza, porque la gente se está fijando en nosotros. En estas cosas pequeñitas, a lo mejor nos avergonzamos de pertenecer al Señor. Incluso en el trabajo, tú sabes que mañana es un día festivo, vas a estar o en el parque de patos con la iglesia, o vas a salir con Ramón y Carolina a recoger champiñones o cerezas por ahí. Y claro, los hermanos o los amigos de trabajo están comentando todo lo que van a hacer mañana, y tú sabes que vas a ir al parque de patos o vas a ir a recoger champiñones con Ramón. Y luego viene la pregunta, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer tú mañana? Pues nada, voy a descansar, voy a quedarme en casa, estoy un poco cansado. En vez de aprovechar la situación diciendo, mañana voy a estar con gente increíble, mis amigos, vamos a hablar del Señor, ¿quieres tú venir también? En vez de aprovechar de la situación, invitando a los incrédulos, nos avergonzamos y nos echamos para atrás. Ahora bien, estas son cosas banales, superficiales, pero la peor clase de vergüenza es avergonzarnos del Evangelio. Pablo dice en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué entonces podemos caer en la tentación de sufrir vergüenza por causa del Evangelio? Primera razón, porque el Evangelio conlleva un mensaje de pecado. El Evangelio es una buena noticia, pero antes de predicar la buena noticia, ¿qué tienes que hacer? Predicar la mala noticia. Y la mala noticia se centra en el pecado humano. Ahora bien, tú te acercas a una persona incrédula y le dices, eres un crack, eres una máquina, Dios quiere que todo vaya bien con tu vida, tú eres el centro del mundo, confiesa tus sueños, no vas a ofender a nadie. Pero tú te acercas a esta misma persona incrédula y le dices que es pecador, que ha roto la ley de Dios, que está bajo condenación, uff, las sonrisas van a desaparecer enseguida. Si predicas un falso evangelio, no vas a caer mal a nadie. Pero si predicas el evangelio apostólico, no vas a caer en gracia. ¿Por qué? Porque todas las personas que no están en Cristo Jesús se creen buenas personas. El momento que tú empiezas a predicar el evangelio a alguien en la calle, la primera cosa que te va a decir es, no he matado a nadie. No he robado nada. Yo soy una buena persona. E irónicamente, esta mentira, yo soy una buena persona, es la pared más impenetrable que el pecador erige para esconder su corazón de la luz penetrante de la santidad de Dios. Al proclamar que es una buena persona, está confesando el evangelio del anticristo, el evangelio de mi justicia. Yo soy bueno, yo voy al cielo porque yo no soy malo. Yo. No hay noticia que envíe a las personas más rápidamente al infierno que la mentira de yo soy una buena persona.
Escrito está en Romanos 10, versículo 3. Ellos, estableciendo su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Y la justicia de Dios quién es? Jesucristo. Si tú no te ves como vil, como malvado, como corrupto, no vas a abrazar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, si tú quieres saber en esta mañana si las personas de esta congregación van a ir al cielo o al infierno al morir, acércate después del culto y pregunta a esta persona: ¿eres tú una buena persona o una mala persona? Todos los regenerados enseguida te van a decir: yo soy malo. Pero todos aquellos que no estáis en Cristo, siempre os creéis buenas personas. Te pregunto en esta mañana: ¿eres bueno o eres malo? Solamente los malos reciben la vida eterna en el Señor Jesús. Así que en primer lugar, el Evangelio es una ofensa porque habla del pecado humano, y sabemos que hasta los predicadores evangélicos ya no hablamos sobre el pecado. Segunda razón, es una ofensa porque es un mensaje exclusivista. Tú y yo vivimos en una época postmoderna. Todo vale. Si tú dices que Jesucristo es tu salvador a nivel personal y Él te hace sentir muy feliz y muy bonito y te da sentimientos gozosos por dentro, la gente te va a respetar. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien! ¡Me parece magnífico! Pero el momento que tú empiezas a decir Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, no hay quien vaya al Padre si no es a través de Él, van a rechazarte y vas a tener que soportar el vituperio social. Vas a meterte en problemas en una sociedad pluralista. Pero felizmente, queridos, no estamos viviendo en la primera época pluralista de la iglesia. Nos acordamos del primer siglo con los primeros apóstoles, y decía la palabra de Dios que Pedro, estando rodeado de millones de dioses greco-romanos, predicó: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El mensaje del Evangelio es ofensivo porque es exclusivista, es intolerante. Y el Cristo de este Evangelio nos dice: si tú amas a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa más que a mí, no eres digno de mí. Esto ya para nosotros como gentiles nos cuesta tragarlo, nos cuesta aceptarlo, pero incluso para los mismos judíos, Jesús de Nazaret, el hijo de carpintero, que recibía adoración de parte de Bartimeo, que recibía adoración de parte de Tomás, un simple hombre que dice: antes de que Abraham fuese, yo soy, un escándalo. ¿Cómo podían aceptar el mensaje del Evangelio? Así que el Evangelio es un escándalo. Uno, porque habla del pecado. Número dos, es exclusivista. Y queridos hermanos, fijaros, este Evangelio es tan vergonzoso que muchos pastores evangélicos ya no predicamos el Evangelio. Ya no hablamos del pecado, ya no hablamos sobre la exclusividad de Cristo. ¿Por qué? Porque si hablamos sobre el pecado, vamos a perder a la clientela. La gente se va a ir de la iglesia. Pues si la gente se va de la iglesia porque tú estás haciendo las cosas bien, no te preocupes, pastor. Dios te va a respaldar con el poder del Espíritu Santo. Y como dijo Jimmy Maya, mejor estar congregándote con cuatro ovejas que con mil cabras. El Evangelio es el Evangelio y no vamos a suavizarlo, no vamos a modificarlo con el fin de tener a más gente. Preferimos tener menos gente con el Evangelio que más gente sin el Evangelio. Pero queridos, hasta los pastores nos sentimos con esta tentación de rechazar el Evangelio. Así que habla del pecado, es exclusivista, y luego el contenido del Evangelio es absurdo. Cristo, supuestamente el Hijo de Dios, viene al mundo no con el fin de reinar y gobernar e imponer su voluntad. Cristo viene con el fin de ser crucificado. ¿Qué pinta el Hijo de Dios en la cruz? Con razón decía Pablo que para los griegos el Evangelio es locura. ¿Qué pinta Dios, el Hijo de Dios, en un crucifijo? El Evangelio habla de la sangre, la desnudez, la vergüenza y el dolor. Y ahí vemos el poder de Dios. Una persona incrédula dice: un poco de por favor. Esto no tiene lógica, no tiene sentido. Pero para nosotros los llamados, el Evangelio es el poder y la gloria de Dios. Como si esto fuese poco, queridos, no solamente tenemos que predicar del pecado, hablar también de la exclusividad,
Hablar de que Cristo fue crucificado y luego resucitó milagrosamente después de ser azotado, ¿quién puede creer semejante anuncio? También el llamamiento que sale a partir del Evangelio. Es decir, el llamamiento a tener fe y a arrepentirnos. Hay un doble llamamiento, fe y arrepentimiento. Primero, el mensaje de la salvación por fe. Todos nosotros somos hijos de Adán. Todos por naturaleza creemos en la salvación por obras. Y yo de repente le digo a un criminal, a un asesino, a un pedófilo, a un violador, si tú crees en Jesucristo, puedes ser perdonado eternamente. Hay algo en el hombre natural que no puede aceptar esto. ¿Cómo puede una prostituta, un publicano, ir directamente al cielo antes que los fariseos por el simple hecho de creer en el Señor Jesús? Es un escándalo. Por lo tanto, en el catecismo de la Iglesia Católica, si tú quieres ir al cielo, tienes que cumplir con toda una larga serie de requisitos y deberes religiosos. ¿Por qué? Porque por naturaleza adánica no podemos aceptar que la salvación sea únicamente por la fe. Y por esta razón yo me veo obligado a predicarme el Evangelio día tras día para acordarme de que mi posición delante de Dios no depende de mi estado como pastor, no depende de la cantidad de sermones que haya yo predicado. Mi estado delante de Dios depende exclusivamente de la sangre derramada del unigénito Hijo de Dios en la cruz, el cual resucitó al tercer día para la salvación de los suyos. Somos salvados por la fe, por la fe. Un escándalo. Y la otra parte del llamamiento del Evangelio, el arrepentimiento. El arrepentimiento, otra ofensa para el hombre natural. El hombre natural está sumergido en fiestas, bebidas y fornicación. Él ama su pecado, da vueltas en el lodo como un puerco ibérico. Y ahora llegas tú diciéndole que tiene que arrepentirse de todo y seguir al Señor. Lo siento, ni a mil años van a hacerlo, ni a mil años. Yo me pongo en el lugar de un Will preconvertido. Alguien me dice a mí que renuncie a mis fiestas, bebidas y fornicación, o me parto de la risa o le pego un puñetazo. ¿Cómo vas a tú exigir que un hombre y una mujer que se deleita en el lodo del pecado se arrepiente? Es una locura, es absurdo, es insensato. El evangelio que Dios nos ha dado es destinado al fracaso. Y por esta razón nos sentimos tentados a la hora de avergonzarnos del evangelio. Si el evangelio es tan ofensivo, si es un escándalo tan grande, ¿qué esperanza hay para nosotros? Aquí tenéis una frase magnífica de nuestro querido hermano Paul Washer, que dice lo siguiente. Esta frase me consuela cada vez que predico el Evangelio. Pablo sabía que siempre que abriera su boca para hablar el Evangelio, sería rechazado y ridiculizado con desprecio, a menos que el Espíritu Santo interviniese y moviera las mentes y los corazones de sus oyentes. En esta mañana yo sé que hay gente incrédula entre nosotros. Yo sé lo que estoy predicando en esta mañana es una locura y os vais a partir de la risa cada vez que os predico el Evangelio. Yo sé que si dependiera de mí tu salvación, yo perdería la esperanza, me quitaría del púlpito y me dedicaría a vender hamburguesas hasta jubilarme. Pero queridos hermanos, en esta mañana yo dependo de una fuerza más poderosa que yo, que mi elocuencia, que mi conocimiento bíblico. Yo dependo de una fuerza más poderosa que el corazón más endurecido. Dependemos del soplo soberano del Espíritu Santo de Dios. Y si el Señor decide decir en esta mañana, Lázaro, sal de la tumba, ten por seguro que Lázaro va a salir de la tumba para la alabanza de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. Predicamos esta locura. Yo no predico sueña cosas grandes. Yo no predico confiesa cosas positivas. Yo predico el Evangelio sabiendo que mi mensaje está destinado al fracaso, a no ser que Dios mismo respalde la proclamación de la palabra de Dios. Si tú predicas un falso Evangelio, no tienes que ser un hombre o una mujer de oración. Pero si tú predicas el verdadero Evangelio, vas a subir al púlpito con temor y temblor. Es bueno que los pastores temblemos para la gloria de Dios. Y estos temblores producen en nosotros una vida de oración.
Primero oramos para que Dios nos quite los nervios cada vez que vamos a confrontar a los pecadores. Y número dos, oramos para que el Espíritu de Dios respalde todo lo que estamos diciendo. ¿Acaso no decía Pablo lo mismo a los Corintios? Cito 1 Corintios 2, del 1 en adelante. Hermanos, cuando yo fui a vosotros en Almería para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y yo estuve entre vosotros con mucha debilidad, temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está el secreto, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el soplo del Todopoderoso. No temas, dice el Señor, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios va a llamar a los suyos, no a través de un falso evangelio, sino a través del evangelio verdadero. Así que, querido Hijo de Dios, en esta mañana, querida sierva, amada sierva de Dios, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Señor Jesucristo. Y si padeces por predicar este Evangelio, glorifica a Dios por dicho sufrimiento. La clave en el sufrimiento es ver la mano de Dios respaldando todo para su gloria. Y quién sabe, a lo mejor algunos de nosotros aquí más adelante vamos a morir como Esteban, dando testimonio de Cristo, derramando nuestra sangre. Pero en aquel momento veremos una visión de la gloria del Hijo de Dios, manteniéndonos fieles hasta el fin. Antes de concluir en esta mañana, no quiero que salgáis de aquí en esta mañana pensando en Esteban, pensando en Pedro, pensando en Pablo, la frase que hemos puesto de Paul Washer. Quiero que salgáis en esta mañana con una imagen del excelso, glorioso Cristo, el enviado de Dios, el unigénito del Señor. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos, no en Pedro, no en Pablo, no en Esteban, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreciando la vergüenza pública, se sentó luego a la diestra del trono de Dios. Considerad a Cristo. Cristo por el gozo sufre el oprobio de la cruz, el gozo de cumplir con la voluntad del Padre, el gozo de redimir a todas sus ovejas eternamente. Cristo sufre, pero sufre gozosamente porque tiene la mirada puesta en el galardón final. ¿Cómo vamos a vencer tú y yo el sufrimiento, las burlas, las risas de los incrédulos, incluso aquellos que están aquí entre nosotros? Colocando nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Sí, se van a reír de ti, se van a meter contigo, algunos te van a linchar, pero tú coloca tu mirada en el Señor Jesucristo. Y Dios nos conceda que podamos prontamente gloriarnos en las marcas del Señor Jesús que tenemos en nuestros cuerpos. El que es uno con Cristo se siente tentado a la hora de avergonzarse de su Señor. Pedro también metió la pata en este sentido, avergonzándose de Cristo, negándole tres veces. Pablo también luchó con temor y temblor. Y a mí me da mucho consuelo saber que gente de la fe tan grande como Pedro, como Pablo, lucharon en ese sentido. Porque yo también, como pastor, os confieso, a mí también hay momentos que estoy con mucho temor y temblor. Tengo miedo de abrir la boca, pero de nuevo tenemos que aprender a depender del poder de Dios, el Espíritu Santo del Señor. Así que, querido hermano, hermana, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de sufrir por Cristo. No te avergüences de padecer afrenta por su nombre. Así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Conclusión. Hemos hoy hablado de dos puntos. Uno, sufrimiento culpable. Dos, sufrimiento inocente. En primer lugar, hablamos sobre sufrimiento culpable. Vimos cuatro pecados nombrados. Uno, homicida. Dos, ladrón. Tres, malhechor. Cuatro, entremeterse en lo ajeno.
En cuanto al asesinar, explicamos que a lo mejor no hemos matado a nadie físicamente, pero sí hay algunos que pueden estar matando la reputación de nuestro prójimo entre semana. En cuanto a robar, no vamos a hacer las cosas mal ante el Estado, vamos a vivir vidas limpias, no manejando dinero negro, sino haciendo las cosas bien delante de Dios. No vamos a ser malhechores, sino vamos a abundar en el fruto del Espíritu Santo. Y número 4, no vamos a entremeternos en lo ajeno. Explicamos que este término tiene que ver con revoluciones sociopolíticas, pero también hemos aplicado este cuarto pecado a la iglesia para que no haya nadie chismoso entre nosotros, dedicándose a una vida de ociosidad. Y en segundo lugar, hemos acabado hablando sobre el sufrimiento inocente, sufrir por el Evangelio, avergonzarnos del Señor. Os recordé que el término cristiano fue un apodo peyorativo, negativo, un insulto, pero hemos visto que tenemos que gloriarnos en sufrir por el Evangelio. Y os he dicho que el Evangelio es una ofensa. Es una ofensa porque habla del pecado. Es una ofensa porque habla de exclusividad de salvación en Cristo. Es una ofensa porque su contenido es absurdo. El Hijo de Dios colgado en una cruz y luego milagrosamente resucitándose al tercer día. Es una estupidez, es una tontería imposible de creer. Y también el llamamiento del Evangelio es ofensivo. La fe y el arrepentimiento. Fe, porque por naturaleza nadie cree en la salvación por fe, sino por obras. Y arrepentimiento es ofensivo, porque nadie quiere deshacerse de sus fiestas, bebidas y fornicación. Hermanos, en esta mañana Dios os concede el Evangelio para que salgáis a padecer por él, anunciar el Evangelio. Y si os toca sufrir por el Evangelio, dad la gloria al Señor. Salgamos pues hoy, queridos, con la mirada puesta en el Señor Jesucristo, siendo fieles embajadores de este glorioso, incomparable Cristo y su Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oremos a nuestro Señor en esta mañana. Oremos a Dios. Gloria a ti, Padre, por hablar tan directamente a nuestros corazones en esta mañana. Gloria a ti, Señor, porque hemos entendido perfectamente la diferencia entre sufrimiento culpable y sufrimiento cristiano. Señor, en primer lugar, mi oración por los miembros entre nosotros y aquellos que profesan conocerte. Que no haya nadie aquí hoy padeciendo, Señor, en el primer sentido de la palabra. Líbranos, Padre, de ser homicidas. Yo entiendo que no hay nadie aquí que haya matado a nadie en la carne. Pero sí, Padre, como hemos visto, según la enseñanza de tu Hijo, que hay gente que enojado contra sus hermanos, con amargura y odio en el corazón, van sembrando, Señor, chismes y murmuraciones y falsas acusaciones. Señor, líbranos de ser una iglesia asesina. Señor, danos un espíritu de perdón. Y si tenemos algo en nuestro corazón en contra de cualquier hermano o hermana, permite que seamos valientes. Decir las cosas cara a cara. De procurar la reconciliación y no fomentar murmuración en el seno de la congregación. Guárdanos de ser asesinos espirituales. Dios, en segundo lugar, no permitas que seamos ladrones. Señor, de nuevo por los miembros, los que profesan conocerte a nivel público. Señor, que no haya nadie entre nosotros haciendo las cosas mal, a nivel sociopolítico, a nivel laboral, negando tu llamamiento a la santidad. No permitas que estemos engañando a la gente entre semana, para luego venir aquí el domingo y levantar un falso culto que de nada sirve, Señor. Tú no fuiste engañado el día que Saúl te levantó aquel culto público después de haberte desobedecido. Señor, por favor, si estamos en pecado en este sentido, trae convicción de pecado. Y aunque nos cueste dinero hacer las cosas bien, que lo hagamos para que nuestras conciencias no estén más manchadas, para que tú fluyas en medio de nuestra congregación y nuestras familias con tu poder santificador. Tercer lugar, no permitas que haya malhechores entre nosotros. Señor, queremos abundar en hacer el bien. Entendemos que la ética no es la primera palabra del cristianismo, sino tu gracia. Pero es cierto que tu gracia engendra, produce, provoca, fomenta, promueve una vida de gozosa obediencia a ti. Que abundemos en el fruto del Espíritu Santo. Y número 4, que no nos entremetamos en lo ajeno. Señor, que seamos trabajadores. Gracias a ti, Señor, me has concedido aquí una congregación muy trabajadora. Veo familias muy entregadas al trabajo, sudando para ti, y me da mucho, no sé si es correcto decirlo así, Señor, pero me da orgullo
o cierto gozo, mejor dicho, como pastor, ver que en esta congregación hay hermanos y hermanas trabajadores, esforzados, sudando para tu gloria, haciendo las cosas bien. Pero Señor, te pido que nos guardes en el lugar del curro, en el lugar del trabajo, a nivel sociopolítico de estar fomentando rebeldía. Y también queremos aplicar esta oración a la iglesia. Que no haya este espíritu, Señor, revolucionario, inconformista, desobediente, rebelde. Señor, oramos para que no suframos por hacer las cosas mal delante de ti. Líbranos, Señor, de padecer por este sufrimiento culpable. Y en segundo lugar hoy, en esta mañana, por el sufrimiento inocente. Padre, tú has prometido recompensarnos grandemente si sufrimos por evangelizar, si sufrimos por hacer las cosas bien y si sufrimos por ser de Cristo. Hemos estudiado tu evangelio en esta mañana, explicando que es el mensaje más repulsivo y desagradable para el hombre natural. Entendemos que tú nos has concedido, nos has dado un mensaje que es una locura. Es una estupidez según la lógica humana. Su mensaje de pecado es una ofensa. Su mensaje exclusivista es una ofensa. El contenido es ofensivo, el llamamiento es ofensivo. Pero Padre, como Pablo, dependemos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y Señor, te pido que en esta misma congregación, aquellos que ahora mismo se están burlando de ti, riéndose de ti, te pido que tu Espíritu Santo venga con poder sobre sus vidas. La salvación es del Señor. La salvación no es mía, no es de nuestra congregación. Depende de tu soplo soberano. Señor, también te pido, incluso hay gente en membresía que no ha nacido de nuevo, viviendo vidas engañadas, sin dar fruto del Espíritu Santo, creyéndose salvos, sin conocerte. Padre, si es así, obra regeneración, obra conversión. Danos una iglesia y repleta de ovejas que te aman, que te buscan, que te anhelan. Y añade tu iglesia las almas que han de ser salvadas para la gloria del Señor Jesucristo. Encomendamos todo a tus santas manos en esta mañana. Y pedimos que tú nos des una visión de la gloria de Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él soportó el vituperio. Oh Señor, concédenos este mismo gozo. Y permite que nuestros hermanos aquí se regocijen y se gocen a la hora de padecer afrenta por tu nombre. Y que podamos permanecer fieles en la fe hasta que tengamos 87 años como nuestra hermana Isabel. Fortalece nuestra fe en esta mañana. Haznos arder para tu gloria, Señor. Oramos todo, no para nuestro bienestar, no para la gloria del predicador, no para la gloria de la iglesia, sino para la gloria de tu unigénito Hijo Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Gloria al Señor.